Amigo televidente, ¿qué tal? Dear Televisa Love. Tenemos nuestro programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Calling a youth to Christ around the world. En este momento damos lectura a las Escrituras. In this moment we give reading to the Scripture. Leemos se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 2. Second of Kings, chapter 2. Del 1 al terminar. Verse 1 to finish. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callá. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así más. Si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías y se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndolo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo han levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no envíes. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose, dijo, envía entonces. Ellos enviaron 50 hombres, los cuales los buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde estaba colocada esta ciudad es bueno, como señor me ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De ahí fue al monte Carmelo, de ahí volvió a Samaria. Amén. Repeat the word of God in your Father, Son, and Holy Spirit. The time had come for the Lord to take Elijah up to heaven in a whirlwind. Elijah and Elisha were traveling from Gilgal. And Elisha said to Elijah, stay here. The Lord is sending me to Bethel. And Elisha replied, as the Lord lives, as long as you yourself live, I will not leave you. So they went down to Bethel.
Then the sons of the prophets who were at Bethel came out to Elisha and said, Do you know that today the Lord will take your master away from you? He said, Yes, I know. Be quiet. Elijah said to him, Elisha, stay here. The Lord is sending me to Jericho. But Elisha said, As the Lord lives and as yourself live, I will not leave you. So they went to Jericho. Then the sons of the prophets who were in Jericho came up to Elisha and said, Do you know that today the Lord will take your master away from you? He said, Yes, I know. Be quiet. Elijah said to them, Stay here, and the Lord is sending me to the Jordan. But Elisha said, As the Lord lives and as you yourself live, I will not leave you. So the two of them went on. 50 men from the sons of the prophets came and stood facing them from the long distance while the two of them stood by the Jordan. Elijah took his mantle, rolled it up, and struck the waters, which departed to the right and left. Then the two of them crossed over on dry ground. After they had crossed over, Elijah said to Elisha, Tell me what I can do for you, because I am taken from you. So Elisha answered, Please, let there be a double portion of your spirit on me. Elijah replied, You have asked for something difficult. If you see me being taken from you, you will have it. If not, you won't. As they continued walking and talking, a chariot of fire with horses suddenly appeared and separated the two of them. Then Elijah went up to heaven in the whirlwind. As Elisha watched, he kept crying out, my father, the chariots and the horsemen of Israel. Then he never saw Elijah again. He took hold of his own clothes and tore them into two pieces. Elisha picked up the mantle that had fallen off Elijah and went back and stood on the bank of the Jordan. Then he took the mantle Elijah had dropped and struck the waters. Where is the Lord God of Elijah? He asked. He struck the waters himself, and they parted to the right and left, and Elisha crossed over. When the son of the prophets from Jericho who were facing him saw him, they said, The spirit of Elijah rests in Elisha. They came to meet him and bowed down at the ground in front of him. Then the sons of the prophets said to Elisha, Since there are 50 strong men here with your servants, please let them go and search for your master. Maybe the spirit of the Lord has carried him away and put him in one of the mountains or into one of the valleys. He answered, Don't send them. However, they urged him to the point of embarrassment, so he said, Send them. They sent 50 men who looked for 3 days but did not find him. When they returned to him in Jericho, where he was staying, he said to them, Didn't I tell you not to go? Then the men of the city said to Elisha, Even though our Lord can see the city's location is good, the water is bad and the land is unfruitful. He replied, Bring me a new bowl and put salt in it. After they had brought him one, Elisha went out to the spring of water, threw salt in it, and said, This is what the Lord says, I have healed this water, no longer will death and unfruitfulness result from it. Therefore, the water remains healthy to the very day according to the word of Elisha that Elisha spoke. From there, Elisha went up to Bethel. As he was walking up the path, some small boys came out of the city and harassed him, chanting, Go up, Baldy, go up. He turned around, looked at them, and cursed them in the name of the Lord. Then two female bears came out of the woods and mauled 42 of the youths. From there, Elisha went to Mount Carmel, and then he returned to Samaria. Amen. Señor, gracias. Lord, thank you. Por tu palabra. For your word. Ayúdanos. Help us. A perseverar. To persevere. Y a insistir. And insist. Cuando tú nos llamas. When you call us. Que no nos descuidemos. That you do not... to not take care. Y que busquemos el poder de tu espíritu. And to look for the power of your spirit. Para servirte, Señor. To serve, Lord. Y hacer tu voluntad. And do your will. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. De nuevo con nuestro programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. We call again our Youth to Christ around the world. Para mí un placer y un privilegio presentarles a sus panelistas hoy. It's a privilege and honor to present our panelists today. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Blessing, that is your brother George Ramón. Bien, el tema central que tenemos hoy es... The central theme that we have today is... Doble porción de tu espíritu, tu poder. Double portion of your power. Doble porción de tu poder. Double portion of your power. ¿Y qué es lo que está pidiendo aquí Eliseo? What is it that Elisha is asking? ¿Qué es lo que nosotros pedimos hoy? What do we ask? Pero vamos a presentar que nuestro hermano y ministro Jorge... First of all, our brother George. ¿Qué es lo que Eliseo le pide a Elías y por qué? What did Elisha ask Elijah there and why? Vemos en la lectura que le dimos lectura al capítulo. We can see what we read in the chapter. Lo que está viendo, pidiendo Eliseo.
what Elisha is asking. Es la doble porción del Espíritu Santo. It's the double portion of the Holy Spirit. El Espíritu de Dios. The Spirit of God. Ahora bien, ¿qué nosotros estamos pidiendo en estos tiempos? Now, what are we asking these times? Pedimos autoridad. We ask authority. Poder. Power. Pero ¿para qué queremos el poder? What do you want it for? ¿O para qué queremos la autoridad? Why do you want authority? Es muy importante poder escudriñar la palabra de Dios. It's important to discern the word of de God. De lo que vemos un hombre de Dios. That you see a man of God. Que se mantenía junto a Elías. That maintained with Elisha. Y que cuando sabía que él iba a ser arrebatado. And when he knew it's going to be taken. Pero que él quería la porción. He wanted the portion. Y la porción no solo le sirvió a él. And the portion was only for him. Del poder del Espíritu Santo. Of the power of the Holy Spirit. Porque sabía que la lucha. Because he knew the fight. Lo que venía. What was coming. Era fuerte. Was strong. Ahora en estos tiempos nosotros estamos viviendo en el Evangelio. Now in these times we're living in the gospel. Necesitamos poder. We need power. Necesitamos autoridad. Authority. Pero la autoridad. But the authority. No es un algo que tenemos que tenerlo nosotros. It's something, some, it's not something we have to ourselves de, have to have. Como una joya. As a bull. O colocarlo en nuestro cuerpo. Or just put it on no, our body. Eso es para reprender. It's to rebuke. Todos estos espíritus inmundos. All these unworldly spirits. Que están atacando la humanidad. That are attacking humanity. No solo en la en lo espiritual. Not only spiritually. Si también vemos lo físico. But in physical. En el cuerpo físico. The body physically. Muchas enfermedades. All of sickness. Y muchos se acercan. A la casa de Dios. May get close to the house y of God. Vemos que salen igual. And they get out the same. ¿Dónde está el poder de Dios? Where is the power? ¿Dónde está lo que Eliseo pedía a Elías? Where did Elisha ask Elijah? ¿Será que Dios dejó de dar su poder? Did God stop giving no, power? Es porque nosotros, los servidores de Dios, no, it's because the servants hemos of God dejado stopped de creer en Dios, believing in God, de no querer recibir, don't want to receive, de llenarnos del poder del Espíritu Santo with the power of the Holy para Spirit, poder orar pray, y creer and believe que Dios hace sanidad, that God does healing, que Dios hace milagro, miracles, que Dios da su autoridad that gives his authority, y que nos llena de su poder, and he fills with de the su Espíritu Santo of the Holy Spirit, para reprender to rebuke estos espíritus inmundos. Unworldly spirits. Los aires están contaminados. The airs are contaminated. Si no lo sabías que los aires están if contaminados, you didn't know, the airs are y no están contaminados solamente de químicos, not chemically, sino que están contaminados de espíritus inmundos. El mismo Satanás, devil, con su sangre que fueron echados desde el cielo, están en los aires y air, están haciendo guerra y seguirán war haciendo guerra para desviar to a todo aquel que se acerca a la verdad o que recibe la verdad que truth, es en Cristo Jesús. Jesus. Hay que llenarlo del poder, pero power, no para una prenda, sino learn, para reprender rebuke, espíritu inmundo spirits, y tener la confianza, la esperanza, holiness, y sobre todo all, fe faith, en Cristo Jesús, in Christ Jesus, así como Él that he levantó con el poder del Espíritu Santo vemos nosotros al que estaba muerto 4 días the one that was dead for 4 y, years, y lo levantó con el poder la autoridad de Dios and authority of God, lleno del Espíritu Santo filled with the Holy Spirit, para que pudiera salir so he can come el hombre out que estaba muerto the, man, 4 días 4 days. Y también así nos dicen nosotros por su palabra que necesitamos word, poder that we need power. Todo siervo de Dios, all servants of God, todo servidor de Dios servant, necesita llenarse del poder need de Dios to fill with the power of the Lord. Pero el poder no solamente decir yo tengo poder not power to say, para para destruir. Power, to destroy. No, Dios nos ha dado el poder, power, autoridad, authority, para reprender to rebuke, con el enemigo enemy, que se llama Satanás, that's the devil, la serpiente antigua, the earth, el serpent, diablo. The devil, con él es que tenemos la lucha, that's who you fight, no con la humanidad, not humanity, con los espíritus inmundos. The así que deja que Dios te llene de su poder, so let God fill así power, como Dios llenó a Eliseo as God filled Elijah, del Espíritu the Spirit, Santo holy, para poder vencer. To forgive. Amén. Amen. Amén. Muy bien, varón. Bien, Eliseo Elisha es el que va a sustituir a Elías. Is the one that followed Elijah. Dios le dice a Elías, God says to Elijah, ya es tiempo de que tú termine tu ministerio por ahora. It's time for you to finish your ministry now. Pero van a tener que sustituir ahora a otro hombre que se llama Eliseo. But you're going to show another person named Elisha. También va a ungir al rey de Siria. You're also going to anoint the king of Syria. O sea, Dios le da una cuanta orden a Elías. So God gave a few orders to Elijah. Para que Eliseo ocupe el lugar. So Elisha can occupy the place. Óigame bien, Dios es el que llama ministerio. God calls the ministries. Hay mucha gente que se están llamando ellos mismos. Many people call on themselves.
Pero ¿qué pasa? What happened? Que Eliseo era ambicioso. Elisha was ambitious. Él quería más. He wanted more. Dios le dice, tú vas a instituir a Elías. God said you're going to instruct Elijah. Pero entonces Eliseo quiere el poder de que Dios le va a dar. But Elisha wants the power that God's going to give. Más el poder que tenía Elías. Plus what Elijah had. Elías hacía muchos milagros. Elijah did a lot of miracles. Pero Eliseo quiere hacer más milagros. But Elisha wants to do more. Es terrible. Sí. Terrible. Entonces, pero vamos a mirar aquí, en la lectura que tuvimos, de acuerdo a como dice el ministro Jorge, according to what the brother George said, que cuando Dios llama a Eliseo, when God calls Elisha, Dios prueba. God tests. Y eso es importante que lo entendamos. It's important to understand. Cada persona que Dios llama al ministerio, every person that God calls to the ministry, Dios lo prueba. God tests. Dios prueba su fe. Test the faith. Dios prueba su obediencia. Obedience. Y Dios prueba su humildad. And test the humility. Eso usted téngalo por norma. You have to have that as norms. Y bien en su mente. In your mind. Y sobre todo en su corazón. Above all in your hearts. Dios prueba. God tests. La obediencia. The obedience. Dios prueba. God tests. La humildad. Humility. Dios prueba. God test. Y es importante que entendamos esto. It's important to understand. Sobre todo la obediencia de la persona. Above all the obedience to the person. Cuando nos sometemos, submit, cuando somos obedientes, obedient, y cuando somos humildes, humility, entonces Dios puede usarnos. Then God can do it. Mire bien aquí a Eliseo. Look at Elisha. Quiero doble porción de tu poder. I want a double portion of your power. Pero quédate aquí. But stay. No, vive Jehová. Eso es algo importante que tenemos aquí. That's important that we see here. Que Eliseo decía, vive Jehová. Elisha said, long live the Lord. Es decir, que él pasaba la prueba. So he passed the test. No te voy a dejar. I won't leave you. Dios estaba probándolo. God was testing. Elías le decía, quédate aquí. Elisha said, stay. Y lo llevó a varios lugares. And took him to various places. Y Elías le decía, quédate aquí. And Elisha said, stay. Pero decía, no, vive Jehová, vive tu alma, que no te voy a dejar. While both of you live, I won't leave. Cuando Dios llama a un ministerio, when God calls the ministry, Dios lo prueba. He tests. Pero la persona tiene que perseverar. But a person has to persevere. No importa lo difícil que sea. No matter how difficult. Si Dios te llamó, if God called, Dios te va a probar. And God tests. Y te va a probar. And he'll test. En todas las áreas. In all areas. Como lo hizo con Eliseo. As he did with Elijah. Pero cuando Elías le dice, entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Dime, porque no te quieres quedar, no, yo te digo. When Elijah says, what do you want? Le dice, porque yo quiero doble poder. It's because I want double power. Doble porción. Double portion. Del espíritu que hay en ti. Of the spirit that's in you. ¿Ve usted? El espíritu no se da por medida. Spirit isn't given by pero aquí Eliseo está implicando trabajo más arduo. Quiero seguir trabajando más para Dios. But it's implying that Elisha wants to work more. Elías pedía fuego del cielo y caía fuego del cielo. Elijah asked for fire and fire fell. Elías oraba para que no lloviera y hacía mucha calor y no llovía por 3 años. Elijah asked to withhold rain and it's burned. Elías oraba para que hubiese alimento y había alimento. Elijah asked for food and there was food. Elías oraba para que haya milagro y había milagro. Elijah asked for miracles and there was miracles. Pero Eliseo quería más de esas cosas. Elisha wanted even more. Y eso lo vemos a través de las Sagradas Escrituras. That's what we see. Entonces, then, le dice Elías a Eliseo, Elijah says to Elisha, difícil cosa ha pedido. You are asking for a difficult thing. Pero si tú me ves cuando yo sea levantado delante de ti, but if you see where I'm lifted in front of you, te será concedido tu petición. Your petition will be conceded. Mira el compromiso ahora que Dios le pone a Eliseo. Look at the compromise that God put to por Elijah, ambicioso. For being ambitious. ¿Cuánta gente están pidiendo muchas cosas? How many people ask? Ahora, Eliseo pidió cosas buenas. Elisha asked for good things. La gente de hoy en día, ¿qué es lo que pide? What do they ask now? Riqueza. Money. Carro. Car. Buen trabajo. More money. Casa. House. Una buena mujer, un buen hombre. Good marriage. Hijos que le obedezcan. Children. Cosas materiales es lo que está buscando la gente hoy en día. Materialistic things. Pero Eliseo buscaba cosas espirituales. Mira lo que dijo. Elisha asked for spiritual things. Mira lo que fue lo que dijo. Look what he asked. Doble porción de tu espíritu. Double portion of your spirit. Hablando acerca del Espíritu Santo. So the spirit of the Holy Spirit. No le pidió cosas materiales. Not materialistic. ¿Y qué es lo que pide hoy en día, varones, la gente? And what did they ask? Es lamentable que vemos nosotros lo material que se inclina todo servidor de Dios. Sadly, the materialistic y que sea lleno de lo material. Y vemos nosotros que esto es lo que no nos va a salvar a nosotros. And we can see that's not going to be lo que saved. Nos va a salvar a nosotros es el poder, la autoridad. What's going to be saved is power and authority. Que nosotros podamos recibir de nuestro Señor Jesucristo. That we can receive from the Lord Jesus. Porque esto Christ. No se recibe con que se sepa mucha Biblia. It's not because you know a lot. Esto no es por tanto tiempo en el Evangelio. Or time. No, esto es a diario. Daily. Dice la palabra de Dios que tenemos que vivir y andar en el Espíritu. Where God says we need to go in the, cada be día. In the Spirit every day. Para que podamos nosotros ver las maravillas. So we can see the miracles. Impacta la palabra de Dios en lo que cuando vemos nosotros Eliseo. When we see Elisha. Tres veces Elías le dice, quédate. Three times he says, stay.
Y eso es lo que se ha perdido, la perseverancia. That's what's happened, the loss of perseverance. Hambre de Dios. Hunger of God. No tenemos ese deseo servirle a Dios. You don't have the desire. Queremos, pero muchas cosas se nos atraviesan en el camino. You want to go, but many things stop. Y nos dejamos de desviarnos de la verdad. And you get away from the truth. Y aquí vemos nosotros un hombre que perseveró. That's when I see a man that hombre que sí deseaba a man that desired seguir viendo las maravillas de Dios. De estar con un hombre que lo que le pedía a Dios, Dios se lo concedía. Y creo que eso tiene que despertar en nosotros. Es hambre y deseo de recibir el poder de Dios, de recibir el Espíritu Santo, para decirle a los problemas, a las enfermedades, a las situaciones que vienen en nuestras vidas, poder reprenderlo con autoridad y poder creer que Dios ha de tomar control. Y vemos que le dice, quédate aquí. La primera vez le dice, vive el Señor. Pero vemos cuando dice vive Jehová, es porque tenía esa comunión, esa certeza. Es lo que muchos nosotros, los pueblos de Dios, hemos perdido, esa visión de Dios. Hemos perdido ese anhelo de seguir buscando de Dios. Y dice, quédate aquí. Y dice, lo vuelve a repetir por segunda vez. Pero dice, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Donde tú vas a estar, yo voy a estar. Porque deseaba ver más maravilla de Dios. Dios quiere mostrar su poder en nosotros, pero es necesario que nosotros tengamos la comunión con Él. Es necesario que nosotros creamos lo que vamos a recibir. Y sobre todo esa comunión con Dios se llega a una relación. Cuando uno tiene una relación con Dios, es porque tiene una confianza. Sabe que lo que va a pedir lo ha de recibir bajo la voluntad de Dios. Y tercera vez le dice, quédate aquí. Y dice que yo no me voy a quedar allí. Yo voy a seguirte porque quiero ver que si es verdad que te van a arrebatar delante de mí. Y algo tan maravilloso que dice la palabra de Dios, que lo que hizo Elías, creyendo de lo que Dios, el poder de Dios que estaba en él, él lo experimentó. Porque vemos nosotros que él dijo, le volvió a decir a las aguas que se volviera a separarse. Y vemos que pasó lo mismo. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios. Creer, tener esa confianza, llenarse del poder del Espíritu Santo para decirle a los que llegan enfermos, a los que llegan con problemas espirituales, mentales y física, reprender en el nombre de Jesús y poder ver la libertad en ellos, poder ver que ellos son sanados con el poder de Dios, que son libertados con el poder de Dios. Muchos están atados con situaciones, con problemas, y lo mismo, y vemos en las congregaciones que vuelven a salir lo mismo. Y Dios quiere hacer milagro. Dios quiere sanar. Dios quiere libertar. Quiere romper cadenas. Porque muchas son las cadenas que ha puesto Satanás en la vida del ser humano. Pero hay que libertar estas almas, pero creyendo, así como Eliseo creía de lo que iba a recibir. Doble porción. Tú necesitas la doble porción. Tú deseas la doble porción. Pero lo quieres para glorificar el nombre de Dios o para glorificarte tú. Es que es muy importante poder entender, cuando queremos recibir el poder de Dios, es para reprender, es para poder ayudar a aquellas personas que están débiles en la fe, aquellas personas que están enfermas espiritualmente, y poder decirle que Cristo lo puede todo, que en Él encontramos la fortaleza, que en Él recibimos el poder, que en Él recibimos la autoridad, así como dice en el capítulo 12 de Mateo, que les dio poder y autoridad a sus discípulos para reprender toda enfermedad y todo demonio. Así que anhela, tenga esa hambre de Dios para recibir el poder de Dios. Pastor. Amén, gracias. Bien, amados hermanos, amigos que están viendo el programa. Dear people watching, ¿qué es lo que tú estás pidiendo a Dios? What are you asking to God? Salomón, cuando le pidió a Dios, Solomon, when he asked God, no le pidió otra cosa sino sabiduría. He asked for wisdom. Para gobernar al pueblo. To govern the people. Dios lo llamó para que fuera rey de Israel. God called him to be the king of Israel. Y muchos de los reyes lo que están pidiendo es dinero y fama y cuanta cosa. Well, kings ask now is fame, glory, all that. Pero Salomón no. But Solomon, no. Salomón solo le pidió
Sabiduría. Only ask for wisdom. Entendimiento. Understanding. Para saber gobernar. To know how to govern. Y ustedes, pastores, ¿qué están pidiendo? And what are you asking now? Para gobernar al pueblo, para dirigir al pueblo, ¿qué están pidiendo? To govern the people, what do you need? Ahora, al pedir, tenemos que saber qué estamos pidiendo. To ask, you need to know what you're asking. Nuestro hermano Lucas, en el libro de los Hechos, nos habla, y también Pablo. Vamos a Romanos para que vea lo que Pablo dice. Romans, where el capítulo 8, says, where chapter 8, del versículo 25 en adelante. Dice el Espíritu que muchos piden y no saben pedir. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with patience. In the same way, the Spirit also joins us to help in our weakness, because we do not know what to pray for as we should. But the Holy Spirit intercedes for us with the unspoken groanings. ¿Te ve? Entonces, Eliseo pide el Espíritu Santo. Elisha asked for the Holy Spirit. Porque él quería hacer la voluntad de Dios. He wanted to do the will of God. Nosotros pedimos, we ask, pero no sabemos lo que estamos pidiendo. We don't know what you're asking. Porque pedimos para nosotros mismos. You ask for ourselves. Para que todo el mundo vea. So the world para la vanagloria. Vanaglorized. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Now, what do we need Santiago to ask? Dice que no recibimos porque no sabemos pedir. James says we don't receive because vamos we don't a leer en Santiago capítulo 4, del 1 en adelante. James, del 1 al 3. James chapter 4, verse 1-3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aleluya. What is the source of wars and the fights among you? Don't they come from cravings that are of war within you? You desire and do not have. You murder and covet and cannot obtain. You fight a war and war. You do not have to because you do not ask. You ask and don't receive because you ask wrongly, so you may spend it on your desires for pleasure. ¿Te ve? Por eso nosotros no prosperamos. That's why we don't prosper. Porque buscamos otra clase de prosperidad. We look for other kinds of prosperity. Pero Eliseo buscó la prosperidad del Espíritu Santo. Elisha asked for the prosperity of the Holy ¿Qué Spirit? Está pidiendo, como dice el ministro Jorge? What are you asking for? ¿A quién le estamos pidiendo? Who are you asking Hay for? Mucha gente que le piden a imágenes. Many people ask images. Y le piden a hombres. Or man. A ídolos. Idols. Y cuando tenemos que pedirle solamente a Dios. We don't need to ask God. Eso es lo que dice el Señor. Clama a mí, yo te responderé. It says, God says, claim me and I respond. Pero nosotros no estamos clamando a Dios. But we don't claim to God. Estamos clamando a esta gente, a las cosas que podemos ver. You claim to the things that you can see. Cuando nosotros pedimos es porque tenemos fe. That's when you claim you have faith. Porque tenemos los ojos puestos en Jesús. You have your eyes on Jesus. El mismo Señor Jesucristo nos dice a nosotros en Mateo 6, de versículo 30 al 33. Vamos a leer lo que dice allí. Matthew 6, chapter 6, verse 30 to 33. En adelante. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. For the idolaters eagerly seek all those things, and your heavenly Father knows what you need them. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all things will be provided to you. Dios sabe de qué tenemos nuestra necesidad. God knows what our necessity is. Pero nosotros no pedimos a Él. We don't ask Him. Dios exige de nosotros. God exceeds us. Mire lo que dice ahí en Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomy chapter 10. Del verso 12 al 13. Verse 12 to 13. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temáis a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy para que tenga prosperidad. And now Israel, what does your Lord your God ask you except to fear the Lord your God by walking in all his ways, to love him and to worship the Lord your God with all your heart and all your soul? Keep the Lord's commandments and statutes I am giving you today for your own good. ¿Debe? Entonces, va a tener prosperidad cuando tú obedeces a Dios. When you obey God. Cuando tú lo buscas a Él. When you look for him. Eliseo le pidió
doble porción del espíritu de Elías. Elisha asked for a double portion of Elijah's spirit. Ahora, ¿qué encierra eso? What does that enclose? Lo que está encerrando es que tú vas a tener que dedicar tiempo ahora. You have to dedicate time porque now. La respuesta que le dio Elías, the response Elijah gave, duras cosas tú has pedido. Hard things you did ask. Pero si tú me ves, but you see, cuando yo sea levantado de ti, when I be raised from you, te será concedido. It will be conceded. Lo que le estaba diciendo Elías, what it's saying, era que tenía que tener un sacrificio vivo, you have a life sacrifice, un sacrificio santo, holy, y un sacrificio agradable a Dios. And pleasing God. ¿Sabes tú lo que está pidiendo? You know what you're asking. Por eso que le dice, difícil cosa pedido. Difficult things you ahora ask. Eliseo tenía que estar pendiente, Elijah now had to be pendent, todo lo que hacía Elías. Everything Elijah did. Donde quiera que fuera Elías, Elijah, él tenía que ir. He had to go. Eliseo no podía dormir. Elijah couldn't sleep. Porque cuando yo sea levantado de ti, would he be taken from you? Y Elías iba a ser levantado de sorpresa. Elijah was going to be taken for surprise. Es decir, que él no se podía dormir. They couldn't sleep. Por eso dice el Señor, that's what it says, velad y orad. Watch and pray. Porque no sabéis el día ni la hora. Because you don't know the en que time. El Hijo del Hombre ha de venir. That the Son of Man. ¿Te das cuenta? You see? Eliseo no podía dormirse de cuidarse. Elijah could not sleep. Ahora si Elías iba al baño, Elijah went to the bathroom. Eliseo tenía que estar ahí mirando, porque tenía que verlo cuando iba a ser levantado. Elijah needs to watch. Si Elías iba para X lugares, if Elijah went to someplace, Eliseo tenía que estar ahí también. Elijah needs to follow. Posiblemente que Eliseo sufrió de nervios. Possibly from nerves. Y posiblemente se vea de un sol. No podía dormir. And he couldn't sleep. Y de nervios. And nerves. Es terrible. Y eso lo vemos después. Que es así, hermano. It's terrible that we see it like that. Es que eso fue un compromiso. It's compromise. ¿Sabes tú lo que está pidiendo a Dios? You know what you're asking God. Óyeme bien. Here, well. Cuando Elías le fue arrebatado, when Elijah was taken, Eliseo lo vio. Elisha saw y dijo directamente clamando, carro de Israel y su gente de a caballo. Chariots of Israel and her horses. Él vio que Elías se fue en torbellino de fuego. He saw that you came in a whirlwind. Y el manto se cayó. And the robe fell. El otro punto fue que Eliseo aprendió todas las cosas que decía Elías. Amen. And another thing is that Elisha learned everything. Mira, cuando Dios te llama al ministerio, when God calls a ministry, Dios te pone una persona para que te instruya. He looks for a person. Óyeme bien, porque la cosa es de Dios. It's God. Esto no es de humano. Not human. Él no es de hombre. Not man. Entonces tú tienes que someterte. You have to submit. Tú tienes que obedecer a lo que el hombre o la mujer de Dios te está enseñando. Si eso es lo que tú quieres. If that's hay un dicho que quiere que dice, el que quiere moño bonito, el que quiere peinado bonito, lindo, one that wants a good haircut, tiene que aguantar jalones, tiene que jalarlo. They have to withstand pull. Sí, entonces tú tienes que pasar el sacrificio. You have to pass the sacrifice. Sí, recuerda los tres sacrificios. Leamos los Romanos 12:1. Romans 12:1. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Therefore, brothers, by the mercies of God, I urge you to present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual God worship. La gente no quiere hacer pasar sacrificio. That people don't want to sacrifice. Quiere cosas buenas. They want good things. Pero no quiere sacrificarse. They don't want to sacrifice. No quiere pasar el trabajo. They don't want to do the work. Pablo dice que tenemos que sufrir todas contrariedades. Paul said you need to withstand all contrary. Y soportar, amados hermanos, los sufrimientos. And support suffering. En cierta ocasión él dijo, in certain occasion he said, de ahora en adelante nadie me cause molestia. Now on, no one causes me bother. Porque yo estoy aquí en mi espalda la marca de Cristo. It's now when I have the mark of Christ. O sea, los sacrificios. So the sacrifice. Y sacrificios son vivos, hermano. And the sacrifice que is le cueste, life. Que le duele. That cost her. Un sacrificio vivo. A life sacrifice. Es que usted haga la cosa que no le gusta. You have to do things that you do not like. Para agradar a Dios. To praise God. Es que usted tiene que renunciar. Is you have to renounce. A todo lo que posee. Everything that you possess. Eso lo dijo Jesús. That's what el que said. Quiera ser mi discípulo. Renuncia a todo lo que posee. Renounce everything you have. Tome su cruz cada día. Take your cross. Y venga, sígame. And follow me. Es un sacrificio vivo. And it's a life sacrifice. Sacrificio vivo. Sacrifice y sacrificio life. Santo. And holy. Ajá, es terrible todavía. It's still worse. Un sacrificio santo es. A holy sacrifice. Que usted se aparte del mundo totalmente. When you're apart from the world entirely. El Señor lo dijo. Paul said it. Están en el mundo. From the world. Pero no son del mundo. You're in the world. Y mire, lo que se hacen amigos del mundo, leamos, está ahí en Santiago 4:4. James 4:4. Te tenemos que entender qué tú estás pidiendo. Yeah, that's what you're looking for. ¿Tú quieres que Dios te use? You want God to use you? ¿Tú quieres obedecer a Dios? You want to obey God? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? You want to do the will? Mira lo que te dice el Señor ahí. Look what it says.
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Adulterers, do you not know that the friendship with the world is hostility toward God? Whoever wants to be friends with the world's friends becomes God's enemy. ¿Te ve? You see? Dios no puede hacer lo que tú quieras. God doesn't do what you want. Tú tienes que hacer lo que Dios quiere. You do what God wants. ¿Qué la diferencia grandote? See, big difference. Entonces lo que Dios quiere es que no te haga amigo del mundo. Don't become the friend, the friend. Para él poder dar tu espíritu, doble porción de tu espíritu, tú tienes que dejar el mundo. You have to leave the world. Estamos en el mundo, in it, pero no somos del mundo. But you're not from it. No podemos ser amigos del mundo. Can't be the friend, the ¿Y cómo friend. Nos hacemos amigos del mundo? How do you become the world's Le amo en 1 Juan capítulo 2, First of John, chapter 2, del versículo 15 al 17. 15 to 17. Si quieres hacer la voluntad de Dios, if you want to do the will of God, si quieres doble porción del Espíritu de Dios, if you want to push the Holy si quieres Spirit, que el Señor te use, if you want God, mira lo que dice allí. Porque todo lo que hay en el mundo lo del versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Do not love the world or the things that belong to the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything that belongs to the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of one's lifestyle is not from the Father, but is from the world. And the world is with its lust is passing away, but the one who does God's will reigns forever. ¿Ve lo que le pidió Eliseo? You see what Elisha is asking. Lo que le dijo Eliseo es que no podía vivir conforme al mundo. Elisha said he couldn't work al pedir the el Espíritu Santo. Ask the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo no mora en templo sucio. Because the Holy Spirit doesn't live in a temple. You have to be clean. Y el mundo está sucio. And the world is dirty. El mundo está apestoso. Stinky. Está corrupto. Corrupt. Inmoral. Immoral. Es corrupto totalmente. Completely corrupt. Hay maldad terrible. Idolatría. Idolatry. Por eso apesta el mundo. That's what the world Entonces thinks. No podemos ser amigos del mundo. So you can't be friends of the world. Ni practicar las cosas que hay en el mundo. Or practice the thing y eso fue lo que Eliseo le pidió. And that's what Elisha doble porción de tu espíritu. Estoy dispuesto a pasar lo que pase. You're disposable to Por eso Elías le dijo that's cosa difícil ha pedido. Everything difficult things Pero si me ve. But you see me. Si me ve. If you see me, te será concedido. You'll be conceded. Eliseo aprendió todo. Elisha learned all. Aprendió de su señor. He learned from the master. ¿Cómo doblar el manto? Hay que saber doblar el manto. El manto significa autoridad. The rope is authority. Significa poder. Power. Significa unción. Y cuando se le cayó el manto a Elías porque se fue Elías. When the rope fell from Elijah. Elías no lo dejó en el piso. Elisha didn't just leave it. Eliseo lo cogió. Elisha picked it up. Eliseo cogió el manto. Elisha picked it up. Lo dobló tal como Elías lo doblaba. He folded it exactly how Elisha ¿Te das cuenta it? Que Eliseo estaba pendiente a todo lo que hacía Elías? You see everything how Elisha was ¿Y tú a quién estás pendiente? Who are you pendiente? ¿A quién tú estás siguiendo? ¡Aleluya! ¿A quién tú sigues? Who are you following? ¡Ten cuidado! Be careful. Sigue al hombre o a la mujer de Dios. Continue to follow man Pero no siga a ninguna persona. But do not follow no esté escuchando person. A ninguna persona Don't listen to que a single Dios person no te ha puesto. Ten cuidado, mujer. Be careful. Si estás siguiendo lo que no te pertenece, you're following what's not yours. Si estás poniendo tu mirada, no tienes que ponerla. If you're putting your eyes, no, it's not. Si estás dejando lo que Dios te dio, if you're leaving what God para coger otras cosas que Dios no te ha dado, ten cuidado, hombre, que estás siguiendo lo que Dios no te ha dado. Si estás siguiendo cosas que Dios no te ha dado, o estás poniendo tu mirada donde no tienes que ponerla, oye, ten cuidado, porque estás descuidando lo que Dios te dio. Eliseo no se descuidó, se mantuvo ahí, se mantuvo activo, porque él quería doble porción. Aleluya, ¡oh, santo! Quería doble porción del poder del Espíritu Santo que había en Elías. Y le fue concedido. It was conceded. Cogió el manto. He took the rope. Lo dobló. Folded. Le dio a las aguas del río Jordán. He smacked the river. Y el río se abrió. Aleluya. Oye, se abrió. It opened. ¿Eh? La misma gente decía, el poder de Elías está en Eliseo. Oye, the same person said the power of ¿qué poder está en ti? What power? Querido padre, ¿qué poder está en ti? What power is in you? Querida madre, ¿qué poder está en ti? What power is in you? Amado esposo, ¿qué poder está en ti? What power is in you? Amado esposa, ¿qué poder está en ti? What power is in Dime, you? ¿Qué poder está en ti? What power is Amado in poder, you? Pastor, ¿qué poder está en ti? What power is in
Maestro, ¿qué poder está en ti? Evangelista, ¿qué poder está en ti? Profeta, ¿qué poder está en ti? Apóstol, ¿qué poder está en ti? Dime, ¿qué fue el poder que está en ti? Ahorita dijo nuestro hermano y ministro Jorge que Dios ahí en capítulo 10 de Mateo y verso 1 le dio poder y unción del Espíritu Santo para reprender demonios, que es lo que hace falta hoy en día, aleluya, y sanar toda dolencia. Son mucha división que hay en la familia, problemas en los matrimonios, problemas en las iglesias, en los gobiernos, en las naciones. Se necesita poder de Dios, poder y autoridad de Dios, unción de Dios para reprender estos demonios, esta dolencia, estos sacrificios, estos sufrimientos, estas amarguras, estas enfermedades. Necesitamos el poder de Dios. El poder de Dios. La unción del Espíritu Santo. Aleluya. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para liberar al que está atado, para sanar al enfermo, para liberar al atado. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y eso pidió Eliseo. Y consiguió el poder porque se mantuvo activo. Pudo ver a Elías. Óyeme bien. Elías está representando el rato de la iglesia. La iglesia se va. Se va a la iglesia. Pero hay que estar pendiente porque será de sorpresa. Será de sorpresa. Se va a tocar la trompeta. ¿Estás tú esperando ese gran acontecimiento? Aleluya. Hermano, continúe con estos versículos. ¡Saba! Santo. En el versículo 10 dice: Él dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado, de ti te será hecho. Así. Mas sí. No o no. Aquí vemos nosotros que Eliseo de ningún momento se apartó de Elías. Cuando la palabra de Dios nos enseña ese anhelo de Dios, ese anhelo de la esencia del Espíritu de Dios, pero no lo deseamos. ¿Qué es lo que nos quita ese deseo de Dios? Que el cansancio, o la enfermedad, o la tristeza, el dolor. ¿Qué es lo que nos quita el deseo de servir a Dios, de buscar de Dios, de llenarnos del poder del Espíritu Santo? Porque es una maravilla y el privilegio que Dios nos permite de poder orar y por los enfermos y ver la sanidad que hace Dios, de orar por aquellos que están enfermos mentalmente y que Dios viene a tomar control en la mente del hombre, de los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes sufren hoy en día que están enfermos mentalmente? Por eso es que vemos la violencia en la calle, porque no hay poder de Dios. El poder de Dios lo dejamos a un lado, y lo que buscamos, como dice la palabra de Dios, es de lo que Dios sabe, la necesidad que tenemos. Él suple la necesidad de nosotros. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás vendrá por añadidura. Y lo contrario que hacemos los servidores de Dios, de la añadidura es lo primero que queremos nosotros. Es que nos llene de los bienes, es que nos tenga un buen trabajo, es que tengamos mucho dinero. Y dice la palabra de Dios que busquemos el reino de Dios y su justicia para poder hablar de las grandes maravillas de Dios, para tener la certeza que la palabra que sale de nosotros sea dirigida por el poder del Espíritu Santo, que podamos ver los milagros, que podamos ver esa sanidad, esa libertad en la humanidad, porque muchos están atados con el poder de Satanás. ¿Quién lo puede vencer? El poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, solamente el poder del Espíritu de Dios que puede libertar al hombre. Puede sanar al hombre, puede libertar a la mujer, puede cambiar al hombre, puede transformar a la mujer. Solamente el poder de Dios, el Espíritu Santo, a que vemos a Eliseo que deseaba, que lo anhelaba y quería llenarse del poder. De la porción del Espíritu Santo, que tengas ese anhelo, ese deseo de la porción del Espíritu de Dios para poder orar por tus hijos, por tu familia, por tu hogar, por tu matrimonio, por el trabajo, por las finanzas, por todo. Poder orar con autoridad y poder creer que Dios tiene control. Pero no tenemos esa confianza, y mucho menos si no lo tenemos, mucho menos vamos a tener una relación con Dios.
atesorar en nuestro corazón, de creer que Dios hace el milagro, de creer que Dios va a transformar, de creer que Dios va a cambiar esta situación. Tenemos que tener esa comunión con Dios y tener ese anhelo del Espíritu de Dios. Porque dice la palabra de Dios que la fe que Dios nos pide a nosotros no es una fe tan grande, sino como una semilla de mostaza. Es tan pequeñita la semilla que eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Que si tuvieras fe como el grano de mostaza, dice que podemos decirle al monte, muévete de aquí hasta allá y se moverá. Pero eso no queremos nosotros. No queremos desear eso. Pero para llegar a eso, hay que tener sacrificio. Hay que tener una entrega total en la mano de Dios, creyendo al que le servimos, hace cosas maravillosas en nuestra vida. Porque esto no solamente estar en los caminos de Dios, sino creer de lo que vamos a alcanzar, vida eterna, salvación para nuestra alma. Porque este mundo será destruido, y no lo va a destruir el hombre, lo va a destruir el poder de Dios, los juicios de Dios, porque los juicios de Dios pronto se manifestará. Pero podemos salvarnos, y Dios quiere salvarnos, pero a través de su Hijo amado Jesucristo, que nos dice a nosotros que Él es el camino que nos lleva al Dios Padre. Él es la puerta donde podemos entrar nosotros a la salvación. Busca la puerta, que es Cristo Jesús. Busca el camino, que es Cristo Jesús. Y busca la verdad, porque este mundo está lleno de mentira, de falsedad, de mucho engaño. No encontramos verdad solamente en Cristo Jesús. Él es la verdad. Y si tenemos la verdad, somos libres para glorificar, para creer, para alabar y para atesorar la palabra de Dios, porque Dios nos ha hecho libres por medio de su Hijo amado, Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando tenemos libertad para adorar, para glorificar, para cantarle al Señor, cuán hermoso es Dios con nosotros, cuán maravillas ha hecho Dios en nuestra vida, cómo nos cambió nuestra vida, de cómo era nosotros antes y cómo nos tiene Dios ahora. Eso es lo que nos olvidamos, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y nos olvidamos de lo que, donde Dios nos sacó, a donde Dios nos lleva, a la bendición. Dice que busquemos el monte de la bendición. No busquemos los montes donde hay maldición. Busquemos el monte, la bendición de Dios, porque Dios quiere bendecirte. Dios nos hizo a imagen y semejanza para un propósito, para un plan perfecto, pero es necesario buscar el camino. Es en Cristo Jesús. Y que nuestro Señor tengamos a Cristo Jesús en nuestra vida, Él nos llena de la esencia de Él mismo, de su Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Y somos testigos, porque un testigo no va a hablar algo que no ha visto. Un testigo no va a decir algo que tampoco lo ha visto. Pero sabemos bien que Dios es Espíritu y busca servidores que se llenen del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Eso es lo que busca Dios. No busca estatura, ni color, ni apariencia. Busca el corazón. Un corazón que le alabe. Un corazón que le crea. Un corazón que le sirva. A todo tiempo. No importando la circunstancia. Alabado sea su nombre, nuestro Dios. Porque Él es el Todopoderoso. Él puede todo. No hay nada imposible para Él. No se te olvide en estas palabras. Dios es todo. Él formó el mundo y el cielo y la tierra. Y Él es el que tiene control en todo. Y el enemigo no tiene parte con nosotros si no lo permite Dios. A la voluntad de Dios, muchas maravillas veremos. A la voluntad de Dios, si nos sometemos, si obedecemos, y sobre todo, si nos humillamos delante de Él, reconociendo que hay uno más grande que nosotros y que lo puede todo. Alabado sea su nombre. Él sana, Él liberta, Él hace todo en nosotros, pero es necesario acercarnos, buscar de Él y llenarnos de su Espíritu Santo. Como vemos Eliseo, él hacía lo que ella quería, pero no porque él quería, sino porque se le fue dada la doble porción. Desea esa doble porción, quiere servirle a Dios, pero Dios no quiere a hombres sirviéndole a Él, que estén debilitados, que sean incrédulos,
sino que busca hombres, hombres de fe, hombres de poder, hombres de autoridad de nuestro Señor Jesucristo, así como se le dijo a sus discípulos, vayan y oren por los enfermos, sanen los enfermos en el nombre mío, con el poder, con la esencia mía, mi espíritu, vayan a orar, vayan a ser sean testigos míos, hablar de la grandeza, hablar que hay un Dios todopoderoso que lo puede todo. Nosotros somos testigos o dejamos ser testigos de Dios. ¿Cómo somos nosotros? ¿O nos llamamos hijos? ¿Pero qué hijos? ¿Hijos que creen del Padre o hijos que son incrédulos? Dios busca hijos verdaderos que busquen y que crean que hay un Dios todopoderoso que lo puede todo. Eliseo nos da un ejemplo. Eliseo nos da una enseñanza que busquemos de Dios, que anhelemos Dios, que busquemos cada día la presencia de Dios, llenarnos de su gloria, llenarnos de su paz, llenarnos de su gozo, porque si hay gozo en nuestro corazón, hay agradecimiento para Dios, porque sabemos bien que el gozo que Dios nos da es para siempre. Esto no es temporal. La paz que Dios nos da nos guarda nuestro pensamiento, guarda nuestro corazón en su Hijo amado. Aleluya. Deja que Dios guarde tu corazón, guarde tus pensamientos, guarde tu alma para que sea glorificado el nombre de Dios en tu vida. Joven, mujer, hombre, anciano, niño, anhela de buscar de Dios, de buscar de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que nos puede llevar a la vida eterna. Aleluya, pastor. Amén, gloria a Dios. Bien, estos minutos que restan, déjame decirte, amigo televidente, que Eliseo pidió el poder para bendecir a las comunidades, para bendecir a los seres humanos, para bendecir a la familia. Mira cómo dice aquí el versículo 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Then the men of the city said to Elisha, even though our Lord can see the city's location is good, the water is bad and the land is unfruitful. Ahora se necesita el poder. Now it needs power. La ciudad está bien. The city is fine. Pero es estéril. But it's sterile. La ciudad está bien. It's fine. Pero no tiene agua. But it doesn't have good water. No pueden beber, tienen sed. Can't drink. Decía el salmista David. Psalmist said, mi alma tiene sed del Dios vivo. My soul is desiring the Lord. La ciudad tiene sed del Dios vivo. The city is desire of the Lord. Las aguas son malas. The water is cursed. Las aguas representan gente. Water is people. La ciudad está mala, hay mucha violencia, hay mucha dificultad, hay muchas enfermedades. No es tan sana. Sí, están enfermas. Pues mira aquí ahora que Eliseo tiene el manto de Dios, que tiene doble porción del poder de Dios. Mira cómo dice el versículo 20. Entonces él dijo: tráeme una vasija nueva y poné en ella sal, y se la trajeron. He replied, bring me a new bowl and put salt in it, after they had brought him one. Eliseo tiene la sabiduría. Then Elisha had the wisdom. ¿Cuántos años esa agua estaba mala, enferma? How many years was that water sick? ¿Cuántos años esa tierra estaba estéril? How many years was the land sterile? Pero ahora Eliseo tiene el poder del Espíritu Santo. Ahora tiene la sabiduría. Now he has the wisdom. Ahora tiene la inteligencia. The intelligence. Ahora el Espíritu le dice lo que hace falta allí. He's asking what ¿ve por qué se necesita el poder de Dios? You see why you need power. Para decirnos cuál es el problema. See what is the problem. ¿Dónde está la enfermedad? Where the sickness y su cura. And the cure. ¿Dónde está el problema? De la comunidad, de la familia, family, de los matrimonios, de los padres, parents, de los hijos, child, del hogar. ¿Dónde está el problema? Problem? ¿Por qué está estéril? Mire el versículo 21 como dice: y salieron a él a los manantiales de las aguas y echó dentro de la sal y dijo: así ha dicho Jehová. Oh, aleluya. Yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. ¡Saba! Elisha went out to spring water, threw salt in it, and said, this is what the Lord says, I have healed this water, no longer will death and unfruitfulness result from it. ¿Tú ves? No es el hombre. It's not a man. Eliseo no se está cogiendo la gloria. Elisha, no estoy diciendo yo. Not me. No, él dice, Jehová ha dicho the así. Said, ¿quién está hablando por ti? Who's talking to you? Dime, ¿quién está hablando por ti? ¿Por qué no hay sanidad? Why is it ¿por qué no hay liberación? ¿Por qué no hay obediencia? Obedience. ¿Por qué no hay paz? Because porque el hombre está hablando.
hablando. No es Dios que está hablando. Eliseo dice, así dice Jehová. Óyeme. Y las aguas fueron sanadas y curadas. La ciudad fue sanada. Mira cómo dice el versículo 23. Después de esto subió de allí a Betel. Y subieron por el camino y salieron unos muchachos en la ciudad y se burlaban de él diciendo, ¡Calvo sube! ¡Calvo sube! From there, Elisha went up to Bethel. As he was walking up the path, some small boys came out of the city and harassed him, chanting, ¡Go up, Odie! ¡Go up, Odie! Eso es lo que tenemos en la comunidad. That's what's in the community. Mucha falta de respeto. A lot of lack of respect. Mucha burla. Harassment. Mucha violencia. Violence. Hay que ponerlo en su sitio. You can't put him to such Eliseo place. Por las palabras. Elijah, by the word. Dijo la palabra. Said the word. Y salieron los y destrozaron a aquellos muchachos por desobedientes and y burladores. La ciudad necesita que se le ponga regla. The world needs rules. Necesita que se le ponga atención. Needs attention. Hay que reprender toda and malicia. La falta de respeto a las cosas de Dios, a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, a los padres. Hacen falta entonces autoridad. Pero autoridad de Dios para sanar las aguas, para que la tierra no sea estéril. So don't be sterile. ¿Tú ves? Necesitamos el poder de Dios. ¿Qué pidió Elías? ¿Sabiduría de los hombres? Wisdom. ¿Tecnología? ¿Para arreglar la tierra? Fix earth. No. No. Poder del Espíritu power Santo. ¿Qué es lo que pidió? Poder del Espíritu power Santo. ¿Qué ves? Y sanaron las aguas. Pero hoy en día estamos usando la ciencia, la tecnología, todas estas cosas. Pero la enfermedad sigue. La enfermedad sigue. Tenemos un sistema nuevo, pero no hay sanidad. Tenemos un sistema nuevo, pero la gente sigue muriendo. ¿Qué pasa? Aquí dice que no hubo más muerte. Que no hubo más enfermedad. Or sickness. Porque Jehová había sanado. Because God healed. Lo que hace falta es que Jehová sane la familia. What's lack is God healed. Sane los hogares. Healed the home. Sane los matrimonios. Healed matrimony. Sane healed nuestra juventud. Sane nuestros ministros. Healed. Nuestros líderes. Ministers, leaders, nuestro gobierno. Governors. Dios tiene que sanar tus corazones perversos y sucios y arrogantes. Pero es la gloria de Dios. Varón, ore por todas estas personas que necesitan sanidad pray de Dios. Te damos gloria a Dios Todopoderoso. Por tu poder, por tu gloria. Gloria, Señor. Pedimos, Señor, en cada uno que se encuentren enfermos, Señor. Sea en la mente, sea en el corazón, sea en el cuerpo, Dios. Cualquier enfermedad que tengan, Dios, creemos, Señor, que tú los has de sanar bajo tu voluntad, bajo tu misericordia, bajo tu gracia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, oramos por aquellas familias, por los matrimonios que se encuentran con problemas, con situaciones, con dificultades. Te pedimos, Señor, la unidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, reprende todo espíritu, Señor, de división. Espíritu, Señor, que venga, Señor, a atormentar la mente del joven, Dios. Por favor, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, creyendo, Señor, que tú extiendes tus manos poderosas para sanar y derramar tu poder y tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Qué lindo, ¿eh? Esta oración sabemos que llegamos ante el trono de gloria. Queremos decirte esto. Que debe pedir el poder del Espíritu Santo. Cada persona que está viendo el programa, cada ministro, gobierno o alcalde, policía o doctores, o maestros, o principales de escuela, o alumno, estudiante, predicador, pide el poder de Dios sobre ti, sobre tu casa. Si el Espíritu Santo está en la casa, va a haber paz, va a haber sanidad y va a haber unidad. Porque lo único que une es el Espíritu Santo. Oye bien. Olvídate de la consejería, psiquiatría, psicología. Lo que necesitamos es el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Comiencen a leer más la palabra de Dios como familia y a orar juntamente. La familia que ora unida permanece unida. Necesitamos a Dios. ¿Me está entendiendo? Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. El Señor dijo: si me aman y guardan mi mandamiento, rogaré al Padre para que le dé el Espíritu Santo. Lo único que amuralla, que defiende, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Esto es lo que necesitamos. Eliseo no pidió otra cosa, pidió el Espíritu Santo, porque lo único que defiende, que sana, que liberta, que bendice, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la única autoridad máxima para sanar, para liberar, para
para que tú tengas paz. They have peace. Si es un matrimonio y ya dan rumbo al divorcio, ya no hay más remedio. There's no more meaning. No, detente. Hold. No te divorcies. Don't divorce. Ten cuidado. Be careful. Párate ahí. Stop. Confiando en el Señor. Believe in the Lord. Si eres padre if you're father, y ya no puedes con tus hijos, detente. Hold. Clama a Dios y Él va a transformar tus hijos. Si eres hijo y ya no puedes entender a tu padre o soportarlo, clama a Dios. Él está ahí. He's there. Si eres esposo o esposa, clama a Dios. Claim to God. Espera en el Señor. Claim the Lord. Clama a mí. Claim to him. Y yo te responderé. Dice el Señor. Says the Lord. Dice el Señor. Says the Lord. Él te va a responder. They respond. No corra. Don't run. No te divorces. Don't divorce. No eche fuera a tu familia. Your family. Manténlo. Stay. Bajo la mano poderosa de Dios. Powerful hands of God. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, in which the people is y oraren and praise, y buscaren mi rostro, for the glory, y se convirtieren en su mal camino, yo lo iré de los cielos. Perdonaré su tierra y sanaré su tierra. Eso dice el Señor en su palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde y no corra. Detente en el Señor mientras nuestro hermano se despide. Amén. Bendiciones. Amen. Bendiciones. Hasta la próxima semana con el Señor, porque lo esperamos muy pronto. We'll see you very soon.